días, niño, no te duermas. Niño. Oiga, vos se me asustaste, pendejo. Qué peligro, ¿eh? Vamos a ver qué tal está el tráfico. Tráfico trafical. ¡Despierta! Esto como que no debo estar en la orilla porque van a echar para afuera. ¿Ah? Fíjate que qué bien que nos dieron el buzón así de color negro, porque yo pensaba pintar el que está ahí, el fondo de adentro negro, para que se vea. ¿Entonces sí lo vas a poner? Pues sí, de todos modos aquel ya no sirve. Ya cayó. Sí, pues trae trailer, ni modo que le va a hacer algo. Más para que veas que aquí pues hay que tener cuidado, no contigo, sino con el que va enseguida de ti. Este también te quiere brincar, mira, y no lo has dejado. Mira, ahí está la Dodge, la Ram, la Honda, la Volkswagen. ¿Está grande el rancho? Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Botasia. Caballo. ¿Acá vive Mayra, no? Sí. No, más o menos andamos por este tramo, por aquí, por este rumbo. Ahí está un Hilton, mira. Mm.
pero eso sí, hay un chingo de jale cuando, cuando no hay pandemia. Una señora de aquí de Bolivia que está viendo ahí el video mandó, le habló un vato de ahí de Sonora que viniera por unas cosas ahí en la frontera y donó muchas cosas para una hijita. ¿Dónde voy a ir allí? Porque me está marcando varias veces. Aquí, vete. Fíjate, es la... ¿Qué? Es la 124 avenida y vamos hasta la 300. ¿Es la 124? Ajá, salida. Okay, y vamos a la 300. Mira, los cactus los tienen que amarrar para que no se quiebren. ¿Sabías que es un delito que quiebres un cactus? ¿Tampoco? Ajá. ¿Va? Puedes ir a la cárcel. Aquí le pegas a un perro, te meten a la cárcel. Matas una cucaracha, te meten a la cárcel. Corres a los ratones de tu casa, te meten a la cárcel. No entiendo yo. ¿A vivir? Mucha gente está comprando casas para acá, mija. Para acá no hay nada. Mira, ya hay muchos negocios. Pues sí, pero es más lo que sale a gastar en medio de echar gasolina que lo que sale. Mira, ahí están las casas. ¿Y los trabajos? Pues hay muchos negocios. Y está chido, pero para alguien que le guste así el rancho. El... Con un caballo y un marrano. Ahorita te lo voy a dar chiquito. ¿Dónde vas a traer? ¿Y dónde lo vas a tener? ¿Lo que iba a hacer Chuy? ¿El corral? Para aprovechar, para aprovechar. Ahí sabe para quién trabaja. ¿Van a matar uno? Sí. ¿A uno? ¿Eh? ¿A uno? Uno grande. Va a ser. ¿Y el chiquito? Lo vamos a vender. Si no cuidas los perros, menos los vas a cuidar el marrano. Ah, tenemos que ir a comprar salvado y vemos los pollitos. Ahí venden. Dijo la mamá de Marisela que ella también les da desperdicios. ¿Cómo? Sí. Pues todas las tortillas que se hacen aparentos, eso se los comen ellos. Ese es el 85, mira, el que va para allá. ¿Dónde? A Yuma y para Puerto Peñasco. San Diego. Vamos a San Diego. Yo tengo ganas de ir a San Diego, California. Y a Vegas. Quiero ir a la playa. Pero a Puerto Peñasco está más chido. A Cancún. A Cancún, sí es cierto. ¿Te acuerdas que te dije que fuéramos a Cancún? Está bien lejos. ¿Pero en el avión? Sí, en el avión sí. ¿Va a pagar? Ustedes. La Eneida fue hace como 2 años. ¿Tampoco? Ajá, y su esposo fueron a Cancún. Dice que está bien bonito. Agarras un paquete.
mira, ese es, ya ves ahí, Gila ve en México. Ese es el que agarras para ir para allá. Sí. Salte ahí para irnos a Puerto Peñasco. Oye, dice, me acordé ahorita que estábamos hablando que Karina salía por atrás y todo el rollo cuando... ¿O estaba chiquito? Sí. Dice Natalia que el cachete es que se encabrona porque no le compran algo en el centro. Y que se tira, que hace un berrinche hasta que no se lo compra. ¿A poco? ¿Y se lo compra? Pues yo no sé, pero dice que es que bien berrinchudo, que pide algo y hasta que no se lo compran. Mientras que lo cuide Karina. Se va atreviendo. Sí. Y luego ya está caminando. Ya, ¿verdad? No puede solo. Al rato. Nos turnamos, pedimos los descansos diferentes. Oye, al rato que nomás, lo bueno es que no alcanza para abrirle la puerta. Que nomás va a tener que andar tras él para que no corra para la calle. Yo cuando ellos estaban chiquitos, dijo, les puse una de estas sin pasador arriba. Ya después se subieron a las sillas y abrían. Para que no abran las puertas los niños, a ustedes les ponía un pasador así arriba. Para que no abrieran. Pero ya nomás se dieron cuenta y ponían una silla. Imagínate, iba a andar Karina comiendo pura víbora y lo que se encontrara acá en el campo de animales. No. ¿Qué ibas a comer? Ensalada. Ay, Karina. Ya ves, va a sembrar. Ah, va a sembrar. Ah, no, sí, así sí. Así está chido. Ahora vamos a tener que traer un car seat en cada carro. Porque muévelo y bájalo y... ¡Ay, qué hueva! Cada quien lo suyo. ¿Verdad? Aquí está el chido. Muy grande. Sí. Hasta la carreola acá. Sí, pues se hace los hábitos para arriba y se hace cuarto allá atrás. Qué rico así la piña así llena de fruta así. Ya sé. A ver si está, cómo está la temperatura. Sí, nomás porque mañana me van a poner la de esta, si no nos íbamos a Flagstaff. Mucho, mucho más tarde. ¿Salitre? Esta también patina, mira. Oh. Va, un laberinto. Mira, venden los terrenos.
Se me hace que sí. ¿Y dónde están los marranos? Yo creo que atrás. Aquí están, míralo. Mira, sí. Están chiquitos. Sí, míralos, como hoy, chiquitos. Ahí están los coches chiquitos. Caballín. Ahí está el más chavalito. El más chavalito. Ese güey, ¿cuánto tiene de nacido? Está bien bonito ese. Consígueselos. Cuoco. Ese qué bonito está aquel, güey. Ese es muy bien. ¿Este? A ver. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, este yegua. Told you, man. Es la mamá de aquel. Es yegua. ¿Es la mamá del pinto? Que se aliviane. ¿Qué es, caballo o caballa? Yegua. Pinche vieja volada. Le pegaron a este también. Le pegaron. El otro tiene como un brazo. ¿Qué es tu este? No, me dije que es mi jefe. Era mucho. Mira el color, qué bonito. Ya andan los perros comiendo. Dice que paga 300 por mes, mijo. ¿Por qué? Deberíamos de comprar un terreno así. ¿300 por mes? Te dije que es mi jefe. Pues cómpraselo. Pero este no lo vende. Ay. Entonces, ¿para qué va a quitar los caballos y lo va a vender? Porque no tiene quien se los cuide. ¿Hola? Pues manda a Karina para acá. Pues quiere rancho, pues que se los cuide Karina. Hijo, te presto rancho porque vivan aquí. Dile, tú, ustedes, vénganse para acá. Hola, Karina. Hola. Fíjate que está bien chido, pones aquí una traila. Hola. No, hombre, ¿qué andas haciendo? Me mordió esta cabrona. Te dije que no me puse la mano. ¿Te mordió? Ya, porque le di grass. Y no supo cómo agarrarla. Esta le di también. Y traen hambre porque se te acercan de volar en cuanto te acercas ahí. A ver, ¿tú también bésalo? No. Besito. Nah. Ya va a empezar acá achaques. Achaques. Ah, sí. Ya va a empezar con el lorry. Ay, chiquita, ¿qué te hiciste? Mira. ¿Qué les pasó ahí? ¿Le gusta andar libre o qué? Sí. ¿No le darían un chingadazo? Trae como inflamado, ¿no? Pero no lo vendas.
salir. No muerdan, cabrones. No, no le digas que no, porque está en anuncio. Mira, comen madera estos caballos. Se lo están comiendo, Mari. No cierran luces. Grabamos de ahí. ¿Tiene planta? ¿Ahí no la ves jalar? Sí, por eso. Tiene planta, pero la luz ya está ahí. Nomás la tienes que bajar. Aquí sí hay luz. ¿Tienes que hablar de la ciudad? Sí, ellos tienen que venir. ¿Cuánto te cobran? ¿Es más de cuánto? ¿Qué comen? Si hubiera un lugar donde ponerlo. O sea, que ahí en la casa nos permitieran. Porque pagar para que no pudieran. Oye, les echo pasar a los pinches carros al lado y ande, vámonos para meter el pinche caballo. Pero si no te van a dejar ni caballo, después ya luego sé. Te reportan a la ciudad. Sí, con el pinche marrano, a ver si... Lo bueno que no va a durar tanto ahí. ¿Cuándo lo van a meter? Yo creo que la otra semana. ¿Esta semana? A lo mejor el sábado. A lo mejor. Es que el de enseguida ese güey es muy pedo. Ese güey lo hace de pedo. ¿Cómo se la hizo de pedo acá? Porque andaba aventando balazos y le dijo que le iba a reportar. No. Ay, los pinche carros de mi. Yo pensé que había tirado todo. Yo pensé que habían acabado. Ese caballo chifle que baila con música, si no, no baila. Thank you.